todos los unos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar y Javier y Ana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, solo del lado de la gente nací solo. Porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí parado junto a todo, hablando solo. De lo que tengo que contar, espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo, miren solo. Cuando paré, paran, pam, pam. Vamos al aire, vamos al aire. Esto es la vorágine de la noticia, la vorágine de la información. La vorágine de los medios de comunicación en las que... con estos estímulos en los que vivimos en las sociedades de hoy día. Bienvenida, bienvenido a estos Ojos con los Medios, esto es el Avia Yala. Buenas noches, doctor Vázquez. Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas noches, perdón. Usted juega a Boca de estar en otro planeta. Más o menos. Julio Peñalosa. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Lo quisimos invitar un par de minutos porque estuvimos toda la tarde en la redacción de el Avia Yala, pegados a la pantalla viendo la exposición del ministro Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, sobre el caso Zapata. Y esto atañe a los medios de comunicación, y esto es Ojo con los Medios, un programa que creo que hoy en la región es más necesario que nunca. Con la mayor humildad posible hago este comentario, pero el trabajo de los medios es fundamental. Parte de eso fue la exposición del ministro Juan Ramón Quintana, y como habíamos comentado, que lo estuvimos siguiendo muy de cerca, ¿qué te pareció, Julio? ¿Qué significa lo que acaba de terminar casi 4 horas de exposición? Yo he visto, creo, 3/4 partes de la exposición del ministro. Él ha calificado el tema Zapata-Camsé como una conspiración político-mediática, y me ha parecido que su mayor virtud ha estado en haber argumentado absolutamente todo con declaraciones absolutamente textuales de medios de comunicación, de documentos conseguidos con mucha investigación, muy sustentado, muy solvente, muy fuerte. De repente, todos quienes estamos comprometidos con el proceso más allá de los momentos políticos de coyuntura, debiéramos escuchar toda la locución del ministro de la Presidencia, más allá de nuestras simpatías o antipatías personales con su perfil, con su figura, con su manera. Debiéramos escuchar los alcances, los contenidos de todo lo dicho por el ministro de la Presidencia, que por supuesto se ganó la rechifla, los insultos, los vituperios de la oposición siempre sentada hacia el final del hemiciclo, pero que él supo combatir con gran consistencia. Creo que ha sido muy importante, y creo que los periodistas de izquierdas, derechas, de todo el país, debiéramos analizar este discurso porque ha sido verdaderamente demoledor en términos de argumentación, en términos de datos históricos, en términos de momento político. La argumentación sobre el tema de la relación de ciertos medios, el cártel de la mentira le ha llamado el ministro, con Chile, copió, con los Estados Unidos. Se copió de Mariano Vázquez. Los carteles de la comunicación. Sí, bueno, está bien que te copie, me parece bárbaro. Que me parece muy bien. Dame un chance, Julio. ¿Cómo lo viste vos, Mariano? ¿Qué significa lo que pasó hoy? A mí me parece que fue muy contundente, porque parecía que iba a ser un escenario muy hostil, con los carteles, los cánticos, los abucheos, esa cosa un poco paródica de usar coronas, bueno, poco patético para un espacio como un Congreso o un Parlamento Nacional. Y cuando, a medida que fue pasando los argumentos, y me parece que la muestra de archivos, de Wikileaks, de participación de muchos miembros hoy de la oposición en el golpismo aquí en Bolivia, sus relaciones carnales obscenas con el Departamento de Estado, con los embajadores, con ONGs vinculadas a los Estados Unidos dedicadas a la desestabilización en América Latina, me parece que los que ahora tienen que dar respuesta son Piérola, Ortiz y compañía. Bueno, hubo una catarata de pruebas en contra del senador Oscar Ortiz por sus relaciones muy cercanas con Washington, demasiado cercanas. Nosotros ya te mostramos aquí en Ojo con los Medios, cuando vino, ¿te acuerdas, doctor? Sí. La diputada Susana Rivero, los datos de las propias fuentes estadounidenses sobre la financiación a una de las organizaciones tapadera que tiene Oscar Ortiz, por decirlo de la manera más amable posible. Datos muy contundentes. Julio, una preguntita antes de liberarte, porque si no te vas a quedar sin
sin discurso para el programa, para el último round. Te vamos a sacar. No te lo digo agrediéndote. No, yo sé que no me agredes nunca tú. Jamás. Yo siempre te lo digo de onda. Cuando te digo que tenés 2.1 de. Claro, no. Yo soy muy consciente, yo soy muy autocrítico, no me hago ningún problema con eso. Julio, ¿qué va a pasar con? Me pongo serio otra vez. ¿Qué va a pasar mediáticamente con lo que dijo Juan Ramón Quintana? ¿Qué va a aparecer mañana? Va a aparecer ya. Vea los portales de las web. Va a aparecer el incidente, va a aparecer la anécdota, van a explotar el costado feo, desagradable de Quintana, pero no van a ir al centro de los asuntos que él trató. Y lamentablemente, tengo que decirlo con gran lástima, los medios que debieran cubrir esto de manera responsable, abarcante, completa, no lo están haciendo, no lo hacen. Esto debería estar amplificado, esto debería estar desmenuzado, debería generar mesas de discusión, debería generar enfoques periodísticos, un buen reportaje analítico, cronológico de lo sucedido, de lo dicho, porque creo que la información es muy rica, muy interesante. El ministro de la Presidencia creo que ha hecho un discurso realmente brillante, ¿no? Muchos datos también contra Raúl Peñaranda, que es uno de sus preferidos. Bueno, Raúl Peñaranda, Andrés Gómez, Amalia Pando, Raúl Garáfulic, todos los chicos malos del sistema anterior que todavía están dando. Y el valor del archivo. Y el valor de. Cuando es textual, no hay por dónde perderse, ¿no? Claro, pero siempre, digamos, en la vorágine informativa de hoy, donde la saturación, la sobresaturación de información es constante y uno va perdiendo. Exacto. Hilación muchas veces. El traer a la memoria las cosas que se dijeron durante el caso Zapata es impresionante. A propósito, Avi Ayala está a punto de difundir un documental. Ya lo anunció Julio Peñalosa anoche en Último Round. Lo reforzamos aquí para que estés pendiente de nuestra pantalla. En cualquier momento, en cuestión de horas, va a aparecer un material importante. También juntando todo ese material del caso Zapata, porque claro, lo que decía Mariano, en esta vorágine informativa nos olvidamos de lo que pasó ayer. Y es bueno repasar un poco, ver el archivo en estos 100 días que hubo de caso Zapata. Pasaron muchísimas cosas y creo que la gente del otro lado, la ciudadanía común, también se va olvidando de las cuestiones. Sí, porque hay demasiados elementos, demasiados datos, muchas anécdotas y el meollo del asunto a veces se pierde de vista. Y este tipo de trabajos periodísticos, investigativos, documentados, ayudan a recuperar la contextualización y a poner las cosas históricamente en su sitio, ¿no? Analicemos dos minutos lo siguiente, porque me preocupa esto. Nosotros nos sentamos aquí ahora, acaba de terminar el discurso del ministro de la Presidencia. Analizamos cómo lo van a tratar los medios de comunicación, pero me preocupa esto. O sea, nosotros sí lo valoramos aquí. Lo puso Canal 7 prácticamente en su totalidad, pero después me parece que van a aparecer fragmentos muy manipulados, claro, en otros medios, y se va a perder todo esto. El típico periodismo declarativo de sacar fragmentitos para manipular lo dicho, y no va a haber, yo creo, un enfoque integral, completo, de lo que quiso decir y de lo que en realidad terminó diciendo el ministro. Usó el caso Zapata nada más que como telón de fondo para hablar de una conspiración permanente, sistemática, persistente. Citó al encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos como un activista anti-América Latina progresista, con sus referencias acerca de sus actuaciones en Nicaragua, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es difícil refutar a alguien cuando tiene argumentos escritos que son parte de la información de determinados momentos, y creo que en ello ha estado la virtud de la exposición del ministro Quintana. Bueno, si como director de contenidos del canal, Julio, si querés que lo pasemos in extenso, el discurso del ministro Quintana, y lo analicemos el fin de semana, me propongo lo vamos a conversar con Pablo. Para venir con ustedes. Claro que sí. ¿Qué va a pasar en Último Round con a hilar una serie de noticias que están vinculadas al caso Zapata y a las nuevas expresiones tácticas de la derecha y de los medios que la ayudan. Por ejemplo, el conflicto social desatado con Enatex, movilizaciones sociales, los discapacitados, todos están siendo financiados por Samuel Doria Medina. El caso Zapata muere en un sentido, va a cobrar, digamos, otra orientación, pero los otros temas van a seguir vigentes, porque lo que se quiere es desestabilizar al gobierno para
tratar de desgastarlo lo mejor y lo más posible en estos 3 años de gestión que le quedan a Evo Morales. A ver qué opinan ustedes, Mariano y Julio. A mí me parece que este discurso que sucedió recién, que acaba de terminar, marca también un cambio de eje en la postura del gobierno, que hasta ahora se mostraba la defensiva en relación al tema Zapata y el tono que utilizó, no solo lo que dijo el ministro Quintana, el tono que utilizó lo pone en un marco de ofensiva. Ahora se demostró que lo que dijo Valverde es mentira, él mismo lo tuvo que aceptar, las contradicciones entre las personas cercanas a Zapata son terribles, lo de Pilar Guzmán es terrible, y ahora el gobierno pasa a otra posición. No sé si logrará, como gobierno, imponer esa ofensiva, o estos mismos medios que estuvieron detrás de toda esta campaña lo obligarán a mantenerse en una posición diferente. Y es una guerra de posiciones en las cuales efectivamente el gobierno las últimas 2 semanas pasó a la ofensiva, es decir, el desentrañamiento y las propias contradicciones y la revelación de las mentiras en el entorno Zapata, Valverde y los medios opositores hacen que esto sea una contraofensiva. Creo que los medios opositores y estos sectores van a terminar optando por hacer silencio, es decir, tratar de pasar a otro tema. El gobierno ha pasado al frente, ahora tiene una actitud proactiva a partir de la puesta en evidencia de esta organización llamada criminal por el ministro de la Presidencia y hoy día rematada con la interpelación, pero me parece que le falta acompañamiento, porque no puede ser una sola comunicacional. No puede haber una sola voz. Tienen que multiplicarse las voces desde el gobierno y desde los distintos escenarios de los movimientos sociales para contrapesar o contrarrestar o resistir esta ofensiva, esta nueva ofensiva de la derecha. Este es un debate, enojo con los medios, te planteo un titular, pero este es un debate más amplio, porque el gobierno lleva poquito más de 10 años en ejercicio del poder. Y es un problema similar, Mariano, en todos los procesos de cambio, que no hemos logrado discutir la hegemonía comunicacional. Nos gana siempre la derecha comunicacionalmente. Y los medios que construimos nosotros son muy propagandistas, muy oficialistas, muy de seguir solo la palabra de sus líderes. Con la honrosa excepción de Avi Ayala. Bueno, Julio, este debate sí, hay que seguirlo. Pero es verdad. Este debate hay que seguirlo. Claro que sí. Bueno. Muchas gracias. Bueno, te estamos viendo siempre. No, te estamos viendo siempre porque... Yo a ustedes. Yo los escucho. Porque los escucho y aprendo. Yo quiero que tu rating, esa espiral de crecimiento se consolide. Sí, gracias, gracias. Vamos a hacer un corte y regresamos con temas internacionales, pero esto de los medios, bueno, aquí en Bolivia nosotros, ojo con los medios, lo tratamos en el marco de la campaña porque fue muy fuerte. Pero siguió, más de 100 días y un poquito más. Te repito que estés atento a la pantalla porque en cualquier momento aparece el docu. ¿No hay confirmación todavía? Casi. Sí, pero lo vamos a difundir no una vez, porque ese documental hay que difundirlo varias veces, ¿no? Un documental que dura aproximadamente 1 hora y con la cantidad riquísima de elementos informativos que tiene no puede ser pasado solo una vez. ¿Aparezco yo? Sí, sí, apareces. Sale tu nombre ahí. sales de penúltimo. Yo salgo último, ¿eh? Dale, ya volvemos. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. Los medios. ¡Vamos! Un tema clásico. ¡Vamos! Que se escribió durante la última dictadura que gobernó con mano de hierro la Argentina entre 1976 y 1983. Los militares no entendieron que ese mensaje o que esa canción que los llamaba dinosaurios iba dirigido hacia ellos. Y se transformó obviamente en un clásico del rock argentino en la voz de ese músico tan prolífico que es Charly García, que podríamos poner programas todos los días, canciones de él todos los días del año prácticamente aquí en Ojo con los Medios. Bueno, vamos a empezar a hablar justamente de la República Argentina. Poneme porfa la nota número 3, ahí está de fondo, vamos a comentarla. Macri, vamos a subirla, Will, por favor, la 3, ahí está, Macri para la mano
le dicen en una movilización. Hoy se aprobó en la República Argentina, estas últimas horas, la ley para evitar los despidos, para parar esa oleada de miles de despidos que se están dando en la administración macrista. Y bueno, la gente está en las calles, además hay un problema enorme, porque los despidos creo que ya un poco han mermado, por lo menos en la esfera pública. El tema ahora es la inflación. Pero bueno, ahí está la ley antidespidos. Se espera que Macri pueda vetarla en las próximas horas. ¿Qué pasará, Mariano? ¿Vetará la ley antidespidos? Sí. Sí, dicen que justamente el portal de La Nación, la tapa de La Nación, lo que marca es eso, que Cambiemos favoreció la aprobación de la ley para luego vetarla. La ponemos ahí en pantalla para que veas lo que tituló hoy el diario La Nación. Cambiemos lo que vos decías. Ahí está, portada de La Nación. Sí, ¿y qué va a pasar después de que la veten? Y si la veta vuelve, vuelve a la comisión revisora de los decretos al Congreso y la podría volver a tratar el Congreso, pero necesitaría para su aprobación 2/3, es decir, una mayoría especial, lo cual parece bastante complicado. Vamos a ver el reporte de la ley antidespidos de la agencia estatal TELAM. Adelante, TELAM. Esta ley es una ley que forma parte del derecho del trabajo. Hay muchos despidos. Esto tiene que ser un mensaje a los empleadores que no queremos, que este Congreso quiere tutelar los derechos de los trabajadores y el derecho al empleo. Y le pido al presidente que no la vete. Sabemos que no es mayoritaria nuestra voluntad. Pero no estamos traicionando a nadie. Nosotros no nos hemos movido de la foto de lo que pensamos. Así que, señor presidente, nuestro bloque se va a abstener y respetamos las opiniones de los demás. Gracias, señor diputado. Cerramos. Han votado por la afirmativa 145 señores diputados. 3 votaron por la negativa y hubo 90 abstenciones. Resulta afirmativa. Ahí está, ley antidespidos. Esto es lo que sucede cuando vuelve la derecha al poder. Cuidado, 150.000 se hablan, ¿eh? No son cuestiones tan puntuales ni selectivas, sino que es un número muy grande de gente que queda en la calle. Vamos a ver ahora una nota de C5N del programa de Víctor Hugo Morales sobre este tema. ¿Cuál es el panorama real en cuanto a los despedidos? ¿Cuál es la realidad? Bueno, nuestro último relevamiento arroja 154.786 despedidos. Acá sale. En total hay despedidos y suspendidos. Quiero mencionar bien el dato, 139.874 despedidos y 14.912 suspendidos. Y la verdad es que esto es muy relevante, Víctor Hugo, porque aumenta un 10% entre el mes de marzo y el mes de abril de este año, ¿no? Es decir, esta ola de despidos que parece que se había terminado según el gobierno de Macri o nunca existió, en realidad siguió aumentando. Y ese es el dato, siguieron aumentando los despidos y fundamentalmente, ahora se ve en la placa que viene, el sector privado. Tenemos un aumento de los despidos del sector privado que alcanza a ser el 61% de los despidos. ¿Qué significa esto, Víctor Hugo? Que en una primera instancia se hablaba de los ñoquis del Estado, se le da una connotación muy ideológica al kirchnerismo, a la militancia, y eso de alguna forma tapaba que tenía el sector privado piedra libre para despedir. Entonces venimos viendo que aumenta los despidos del sector privado y fundamentalmente de la industria. Y aparte la situación, perdón, ¿no? La situación en Brasil, económica, no colabora en nada. Además de que hay una política tendiente a los despidos en la Argentina, la situación industrial de Brasil. Estaba escuchando el tema de la inflación, Mariano, de la suba de las tarifas de gas, por ejemplo, en Patagonia. El otro día estaban contando un hotel de mediano tamaño, contaba que ahora tenía que pagar 400.000 pesos de luz, son unos 200.000 bolivianos, de gas,
Por mes, ¿eh? 200.000 bolivianos. Sí, porque expliquemos aquí que lo que sucede en la Patagonia Argentina es que está subsidiada la tarifa de gas históricamente por las bajísimas temperaturas que hay. Entonces, si no, imagínense que un hogar tipo tendría que pagar 10.000 pesos o 10.000 bolivianos de gas. Y ahora parece que eso se han olvidado en el gobierno de Cambiemos. Usted tenía el caso de una conocida suya que le había pasado de... Del agua. ¿De cuánto a cuánto? Sí, de casi 1000%. Una cosa que... 1000% es el porcentaje aproximado o promedio que están subiendo las tarifas. Es exorbitante. Imagínate que vos pagás, no sé, 100 pesos de luz aquí en La Paz y el mes que viene tenés que pagar 1000. Sí. De 100 a 1000, o sea, es un delirio. 100 pesos paga una familia tipo aquí en la ciudad de La Paz. Bueno, seguimos. Estudiantes marchan por educación pública. Informa Sebastián Salgado para Hispan TV. Son jornadas de paro y movilización que en esta oportunidad tuvieron como destino el Palacio Pizurno. Los estudiantes del Nacional Buenos Aires apoyan el reclamo salarial de sus maestros que dependen de la universidad pública. Confluimos tanto los docentes como los alumnos, como los padres y las autoridades del colegio, está el rector del colegio en este caso también, porque coincidimos en que queremos que los alumnos estén en las aulas ya, que haya un... estamos en defensa de la educación pública, queremos salarios dignos para los docentes porque es la única manera que los chicos vuelvan a las clases. Cae la noche en Buenos Aires, pero hoy la ciudad es iluminada por las antorchas de los estudiantes que marchan en defensa de la universidad pública. Una paritaria docente que pueda cerrar en un número que mínimamente les recomponga el salario a lo que estaba el año pasado, debido a que con una inflación de un 40%, subas en las tarifas de los servicios, el salario docente, que ya es casi nulo, no alcanza para absolutamente nada y nuestros docentes tienen que trabajar 36.000 horas por mes y por semana para poder llegar a fin de mes. Una semana completa con las aulas vacías, en un marco donde el sistema público de educación parece estar amenazado en Argentina. El reclamo es que se tienen que resolver en forma urgente las paritarias, dado que de esta forma los estudiantes seguirían perdiendo días de clases y nosotros eso no queremos. Por eso hemos anunciado recién que si este conflicto no se resuelve vamos a seguir en la calle y cada vez que haya una paritaria la noche anterior nos vamos a movilizar hacia el ministerio. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Bueno, vio como dicen, como decimos los argentinos, la ye, ¿no? Sí. Los uruguayos también dicen ye. Me sorprendió porque en Sao Paulo, Brasil, utilizaban cuando nombraban alguna palabra también con ye, como nosotros en el sur del Río de la Plata. Sí, en el sur de Brasil. ¿De dónde vendrá más eso? ¿Tendrá alguna cuestión guaranítica? No creo. Sí, puede ser. Y no porque aquí los guaraníes lo utilizarían igualmente. ¿Qué cosas estas del idiomáticas, estas, ¿no? Características del idioma y las diferencias? Es impresionante. Siempre tengo ganas de hacer un diccionario de vocablos latinoamericanos, ¿no? Que está buenísimo cómo van cambiando en la gran cantidad de países que somos hispanoparlantes. Pero bueno, en algún momento le meteremos a ese proyecto. ¿Volvemos a Mauricio Macri? Sí. A ver, esta noticia me puso muy mal. Me acabo de enterar, doctor. Sí. Aporrea de Venezuela, me voy a parar para leerlo. Póngale el cuadrito nomás, algo, lo que quiera. A Argentina, Macri le abre las puertas a Estados Unidos para instalar bases militares cerca de reservorios de agua dulce. Puta. Esto se habla, obviamente, de reservorios de agua dulce. El más importante está en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Uruguay. Ya no puede ser. Que es el acuífero guaraní, que contiene el 2% del agua potable del planeta. También se habla de poner base militar en Ushuaia por una cuestión de supuestas exploraciones científicas en la Antártida. Le paso dos datos. Una... Pero espéreme. Sí. ¿Cuál es la base informativa para hacer esta afirmación? Viceministro de Defensa, reunido en Estados Unidos con sus pares.
esta información trascendió y yo le voy a pasar otro dato, que es, consulté dentro del propio Ministerio de Defensa a un par de fuentes que no voy a revelar porque si no las van a echar el día por supuesto. Van a echar el mañana, y una de las primeras reuniones que tuvo el Ministerio de Defensa apenas asumió fue con integrantes de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. Bueno, después díganle al ministro Quintana. La excusa, el tema narcotráfico. Díganle al ministro Quintana, cuando denuncia las relaciones de nuestras derechas regionales, nuestras clases políticas de las derechas y conservadoras, que no tiene razón cuando denuncia y devela sus íntimas relaciones con las embajadas de Estados Unidos. En la administración de Macri, igual que en la derecha boliviana, es verdaderamente impresionante. Y ahora fíjate lo que sale publicado. La posibilidad, ¿qué sería? La base que en la provincia de Formosa, como se... Porque se especulaba. Sí. Y en Ushuaia hace mucho tiempo. Hace también. Mucho tiempo. Y recordemos también que siempre también en Mariscal Estigarribia, en Paraguay, lo mismo, ¿no? Es hace rato que Estados Unidos y en general también Europa tienen mucho interés en esa zona porque es un reservorio de agua potable el más importante del planeta. El acuífero guaraní. Exactamente. Entonces, se especula hace mucho tiempo con eso y es gravísimo. Y bueno, parece que Macri no está en la línea ni del presidente Rafael Correa, ni Evo Morales, ni lo que estuvo Chávez o Maduro, que es que fuera las bases militares de América Latina, ¿no? ¿Y te parece que si, claro, si Macri gana y aparece una base o dos en Argentina, imagínate si gana la derecha acá, ¿a dónde querrán ir? ¿Volverán al Chapare, a Chimoré? A manejar. Y sí, porque ahora que acaba de salir, Estados Unidos acaba de aprobar una ley transnacional sobre el tema de persecución al tema del narcotráfico. Esto fuera de sus fronteras. Es un nivel de gravedad total. Y cuando vemos la retórica en redes sociales de muchos políticos, etcétera, mira lo que te voy a leer de nuestro Facebook, porque tiene que ver con esta retórica. Dice, haciendo zapping me encontré con Luis Gutiérrez. Obviamente, no lo lea, por favor. No, porque ¿sabes lo que quiero leer? Lo que esta cuestión de los cocaleros. ¿Qué se bueno, yo le digo una cosa, porque lo leí. Al mensaje de Luis Gutiérrez, lea esa partecita, pero no lo vamos a leer completo porque es un maleducado. Y le pedimos que si quiere que leamos sus mensajes completos, se mantenga dentro del marco de mínima educación y respeto. Hay una ley contra toda forma de racismo y discriminación que además nos impide darle paso a la totalidad de mensajes como esos. Pero adelante. Esta partecita simplemente que dice que los cocaleros no pagan impuestos. Y esto es una falsedad que se viene diciendo en diferentes espacios en Bolivia. Por eso, efectivamente, cuando usted dice, ¿dónde van a ponerla? ¿Van a volver a hacer lo que hicieron? Evidentemente, esa es la vuelta de la derecha, si es que se llega a dar algún día. Ojalá que no se dé. Yo creo que en América Latina nos pusimos de acuerdo en un nunca más en contra de las dictaduras militares y debimos haber llegado a algún tipo de acuerdo social más generalizado sobre un nunca más contra las políticas neoliberales, pero está lejos de lograrse. Y vemos que en la Argentina vuelven, que en Brasil vuelven, que en Venezuela pueden volver, que hacen campañas sucias y guerra psicológica para volver en Bolivia, etcétera, etcétera. En esas estamos en este momento clave de la historia regional. Bueno, ¿qué hora tenemos? Vamos a hacer el último corte, ¿le parece? Dale. Y hablamos de Brasil a la vuelta. Quédate con nosotros, está hecha la invitación aquí, como siempre, en Ojo con los Medios. Estaba repasando un poco los retweets de Ojo con los Medios. Estamos obviamente en las redes sociales con ese nombre, Ojo con los Medios. En Twitter, en Facebook, en el canal de YouTube también si lo querés sintonizar. Como siempre lo remarcamos para que lo tengas presente. En cualquier momento podés sintonizar el programa. Sí. Agradecemos a Jorge Medina, a Hugo Moldis, a Maguila Navarro, a Yesmi Márquez. A los Satucos. A los Satucos. Exactamente. Dale. A Vitalba, a Ferraro desde la Sicilia, a la Generación Evo, la diputada Valeria Silva,
a Hernana Pasa también. Perfecto, seguimos adelante. Hablamos del Brasil. ¿Cómo está la cosa por allá? Bien, una campaña, mira la campaña de O Globo. La vemos a pantalla completa. Estamos a 8 días sin hablar de la crisis, ¿no? Colabore para mejorar este índice. Qué bárbaro, esto es impresionante, Fuerte esta captura de pantalla que hicimos de la TV. Ya no hablan de la crisis. No hay más crisis en Brasil porque el Globo no habla de ella y incita a la población a que deje de hablar de la crisis. Fíjate, es una cosa pero impresionante. Impresionante. Es muy fuerte, muy fuerte. Utilizaron todo el rato la crisis para derrocar a Dilma Rousseff. Instalaron que había una crisis terminal en el país, que por eso había que sacar a Dilma Rousseff. Porque no podía manejar la economía. Exactamente. Ahora, la economía está exactamente igual, pero la principal cadena te dice, hace 8 días que no hablamos de esto, no hablemos, mostremos cara de feliz cumpleaños, y listo, se acabó la crisis. Sí, me parece que esta es una cara interesante en el sentido, la prensa argentina está haciendo lo mismo, en relación al ajuste que está impulsando el gobierno conservador de Mauricio Macri. ¿Qué hace? Empieza a sacar notas, La Nación, Clarín, el grupo Clarín, diciendo... ¿Cómo te ayuda, por ejemplo, no usar la calefacción o no usar el ventilador o el aire acondicionado en verano? ¿Cómo te quita estrés? O el colectivo, bueno, qué bueno que es caminar 30 cuadras para... Es impresionante. ¿Cómo te militan el ajuste de esta manera? Increíble. Seguimos con el Facebook de Lula da Silva, por favor. A ver qué dice Lula. Hoy, a propósito, en la página web de la Via Yala, aviala.tv.o, en la columnita que llevo ahí, puse una nota muy interesante de este periodista que siempre seguimos, Eric Nepomuceno. Corresponsal. Nepomuceno, siempre se me complica decirlo. Corresponsal desde Río de Janeiro, sobre el estado de ánimo de Lula. Ah, sí, que sacó que sus colaboradores lo han visto mal, preocupado, que nunca lo vieron tan como decaído anímicamente. Sí. Te invitamos a seguir también si... Si te interesa la política internacional, la columnita en la página y obviamente toda la página para estar informado minuto a minuto sobre lo que está sucediendo en Bolivia, nuestra página web. Nada a conmemorar, nada para festejar. Exactamente. Dice, a una semana del gobierno de Temer, esto es en la página Facebook del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, y pone una serie, unos 12 titulares con todas las medidas antipopulares del gobierno de Temer en apenas esta semana. ¿Servirá todo esto, Mariano, todo esto que mostramos en Ojo con los Medios y en el Avia Yala para que algunos sectores de la población aquí en Bolivia tomen conciencia del significado que tiene el regreso de la derecha al poder? Sí, yo creo que sí. Muchos mensajes reflejan eso. Incluso hemos recibido, pusimos por ejemplo antes la nota de la educación pública, nos pedían de Argentina que contemos la crisis en la educación pública, que prácticamente no quieren aumentarle el presupuesto. ¿Quién nos pedía, perdón? De Argentina nos pidieron... Desde Argentina, varias personas, y muchos han celebrado que Ojo con los Medios haya estado en Brasil para contar de primera mano cuál era la situación que se vivía, ¿no? Bueno, ojalá que entre todos podamos tomar un poco de conciencia del significado que tiene este intento de restauración conservadora o restauración conservadora en algunos países y en otros no. Hasta ahora Bolivia y Ecuador parecen ser los más blindados, junto a Nicaragua, ¿no? En sentido de... y Cuba, obviamente. Claro, Nicaragua, hay elecciones este año y todas las encuestas indican que el Frente Sandinista repetiría reelección y ganaría este mandato. Otro síntoma de lo que significa el regreso de la derecha al poder se produce en la política exterior que va a tener ahora Brasil. Fíjate el reporte que arma la agencia francesa de prensa. Basta de ideología, vamos a hacer negocios. Así planteó el miércoles el canciller José Serra la nueva política externa de Brasil, que experimenta un giro radical. El gobierno interino privilegiará a socios tradicionales como Estados Unidos, Europa y Argentina, sin desestimar a China, el mayor aliado comercial del país. No descarta acuerdos bilaterales allí donde la multilateralidad no fructifique. Además, lanzó la promesa de dejar atrás desaciertos de la izquierda en el pasado.
La diplomacia volverá a reflejar de modo transparente los legítimos valores de la sociedad brasileña y los intereses de su economía, al servicio de Brasil como un todo y ya no más de las conveniencias y preferencias ideológicas de un partido político y de sus aliados en el exterior. Serra fue senador y ex candidato presidencial derrotado en las urnas por Dilma Rousseff y Luis Inácio Lula da Silva. Su perfil político da fuerzas a la cancillería del gobierno provisional, que enfrenta acusaciones de ilegitimidad dentro y fuera del país. ¿Qué pasó en Argentina cuando se quiso impulsar una condena a estos sucesos de tanta gravedad institucional en el Brasil? Lo que pasó fue que el oficialismo del gobierno de Mauricio Macri trabó esta iniciativa. No aceptó que hubiera una condena contra el golpismo en Brasil. Vamos a verlo. Golpe, como en Honduras y Paraguay, tiene por objeto llevar hasta el final esa ofensiva de parte de formaciones de derechas absolutamente comprometidas en la corrupción, como es el caso del presidente Temer. Llamo a todos los diputados a dar tratamiento y votación a este proyecto. Muchas gracias. El Brasil no solamente que es miembro del Mercosur, sino que es nuestro principal socio. Y nada, absolutamente nada de lo que se ha podido ver parece indicar que el Brasil haya pisoteado su propia constitución. De ninguna manera. Se podrá decir que a uno le gusta o no le gusta. Sabemos que en la Argentina hay un gobierno pro mercado y pro empresario. Pero nos hemos enterado también, señor presidente, ahora recientemente, que tenemos un gobierno pro golpista. Las palabras del diputado Durán Cornejo nos confirman en esa posición. Hay un gobierno pro golpista en la Argentina. Solamente hemos dicho que no vamos a abrir ahora con dos tercios el debate de fondo, que ofrecemos un dictamen de una preferencia con dictamen de comisión para que en forma inmediata venga la canciller del país, de la visión de la Argentina propia y de la Argentina a los organismos que integramos, OEA, UNASUR y Mercosur, y asimismo después que despachemos en forma inmediata y demos el debate. Qué momento regional, Fuerte, y marca la nueva geopolítica, la nueva alianza estratégica Brasil-Argentina. Está claro que Serra dice, vamos a privilegiar el comercio bilateral, es decir, por fuera de los mecanismos que se han creado últimamente, CELAC, UNASUR, bueno, y también Mercosur, vamos a privilegiar el comercio con Argentina, con China, porque es el principal socio comercial, con Estados Unidos y con Unión Europea. Y Argentina acá dice, sí, vamos a hacer eso, no al golpe. Y claro que es un gobierno golpista porque también llegó al poder Mauricio Macri con un golpe, con elecciones, pero con un golpe mediático, estableciendo una campaña sistemática de mentiras y difamación en contra de el ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner, que creo que debería ser esto que también hoy repasaba el ministro de la Presidencia, del linchamiento mediático, cita de Fernando Buenabad. A propósito, podríamos contactarlo para una entrevista. Es la misma, con esa misma estructura de linchamiento mediático y de guerra a través de los medios de comunicación, es que se logró destruir la imagen de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su espacio político. Y creo que en algún momento habría que juntar todo lo que salió el año pasado en la prensa. Mucho te lo mostramos acá en Ojo con los Medios, pero mientras iba sucediendo. Pero sería muy interesante armar un documental sobre eso. Yo creo que si uno hace las tapas de Clarín de durante el periodo kirchnerista, es una línea de tiempo de años. Se decía históricamente que no hay manera en Argentina de resistir 20 etapas en contra del diario Clarín. Bueno, el kirchnerismo resistió unas 500, te diría. Clarín llegó a decir que al fiscal Nisman, que todo parece indicar que se suicidó, me imagino que se acordarán del caso, un fiscal muy
que llevaba una causa muy importante en la República Argentina, apareció muerto un día de manera sorpresiva, tenía que dar una exposición ante la Cámara de Diputados al día siguiente, y el diario Clarín llegó a publicar que Nisman había sido asesinado por un comando iraní-venezolano que tenía... con asesoramiento cubano. Asesoramiento cubano. Sí, y lo grave eso es que lo dijo Eduardo Van der Kooi, que es el principal editorialista de Clarín, que sale en la columna de los domingos, el día que más se vende ese diario. Realmente esto tiene que ser materia de estudio, porque si no, no dimensionamos la importancia que tienen estas campañas. Por eso también Aviala va a sacar un material en ese sentido sobre los 100 días del caso Zapata, más que pertinente. Dilma Rousseff. Me llama la atención que Dilma Rousseff insista permanentemente ante las preguntas que le hacen algunos medios de que no hay ningún tipo de injerencia externa en la operación política que se está desarrollando en su contra. Vamos a ver a la presidenta constitucional del Brasil en una entrevista con Russia Today. No había ningún indicio de este tipo de características en el presidente Temer. El vicepresidente Temer, según Wikileaks, tuvo esos contactos. Yo no creo que eso sea algo, digamos, políticamente correcto. Tener ese tipo de conversación con representantes de otros países no es correcto. Ahora yo no considero, le repito, que haya una interferencia externa como causa principal o secundaria de lo que está pasando en Brasil. No lo es. Nosotros no necesitamos esto para producir, infelizmente, una situación tan grave como es un golpe de Estado que tiene las características no de los golpes de Estado tradicionales de América Latina, que era el golpe que usaba armas, los tanques salían a la calle, las personas eran presas y torturadas. El golpe actual se da en el marco de la democracia, utilizando las instituciones en provecho de un proceso de elección indirecta que no está previsto en la Constitución. Este es un golpe que se da con las manos rasgando la Constitución, y no sabemos cuáles van a ser sus consecuencias, puesto que para que no tenga consecuencias tendría que ser un proceso de destitución completamente normal, y para eso tendría que estar basado en un delito. Como no está basado en un delito, es una injusticia, y al ser una injusticia crea un problema serio para el gobierno interino. Yo soy la prueba viva de la injusticia. Eso significa que ellos no pueden olvidarse de lo que hicieron. Dieron un golpe, son llamados golpistas. Y políticamente eso es muy fuerte. ¿Usted recuerda el escándalo que se armó ayer entre Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? Vamos a ver un titular de la diaria de Uruguay, Adiós a la Barra, que dice sobre... Y ahí referentes del MPP, del Movimiento de Participación Popular, donde está, por ejemplo, el Pepe Mujica, que es el máximo líder, y también Luis Almagro, dijeron, ya no es parte nuestra. Pero Luis Almagro pasa de ser canciller... Ya no es del MPP. Está, pero pasa, era canciller de Pepe Mujica, ¿no? Exactamente. Poneme la foto, porfa, porque está ahí con José María Aznar. Sí. Es un José María Aznar, es un fascista de ultraderecha que organiza siempre encuentros para atacar muy duramente a los gobiernos progresistas de la región. ¿Qué hace Luis Almagro con...? Por más, no es si fuera un representante electo democráticamente, todo bien, pero... Sí, me parece que... Se fue, pero al... Sí. Bueno, Maduro dijo que se reunió 3 horas con el jefe del Comando Sur. Sí, lo denunció ayer, que estuvo reunido 3 horas... Y bueno, recordemos la carta del Pepe Mujica hace unos meses diciéndole
a Luis Almagro, hasta acá llegamos. Pero Mariano, no hay más, a ver, lo decimos siempre, ¿no? Criticar a Venezuela por lo que está sucediendo, está bien. Hay una situación de crisis, el gobierno no ha sabido manejarla. Criticar a Brasil por lo que hizo Dilma Rousseff, desde una postura progresista de izquierda, hay muchos elementos. Uh-huh. O sea, no fue consecuente, impulsó políticas neoliberales, etcétera. Criticar al kirchnerismo por hechos de corrupción, por contradicciones en los discursos, a Evo Morales, a Rafael Correa, está bien. Pero hacerlo al lado de José María Aznar o del jefe del Comando Sur es un delirio. No, y me parece que te inhabilita además. Te inhabilita completamente, vos no podés criticar. Teniendo una historia fuertemente progresista, claro. Fuiste el canciller de Pepe Mujica. Está, sí, criticá, sí. Hay cosas que hay que criticar. Pero no con José María Aznar y el jefe del Comando Sur. ¿Qué le pasó a Luis Almagro? Pero bueno. Sí. Bueno, por eso su sector, que es el mayoritario, recordemos, en el Frente Amplio, el MPP, le suelta la mano. Lo muestra el titular de la diaria del día de hoy. Y un hito más muy rápido, Twitter de Evo Morales, que está bastante activo en las redes. La OEA no puede ser el Ministerio de Colonias de Estados Unidos. Tenemos patria grande con soberanía, no necesitamos tutelaje de nadie, haciendo referencia al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a la denominación que hizo de la OEA en su momento Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Y justo el presidente volando en este momento en cielo hacia Cuba. Un abrazo a todos, esto es Ojo con los Medios, somos Mariano Vázquez, Andrés Allari de este lado. Te hacemos la invitación para que te reencuentres con nosotros mañana a las 21 por el Avia Yala, seguramente con una entrevista especial a Luis Ignacio Lula da Silva, hecha por Telesur. Dale. Caribe, moriré solo. Bolivia, corazón.